Dispuestos a pasarlo en grande con todos vosotros. Y aparte, no solamente esta noche a pasarlo en grande, sino cómo lo estamos pasando en los diferentes municipios de la provincia de Valladolid, ¿verdad? Hoy, sin ir más lejos, en 8 Magazine Valladolid estaremos en Renedo, estaremos en Mojados y estaremos en Zaratán viviendo y contándoles cómo se van a vivir las fiestas. Tenemos muchas más cosas, pero tenemos buen ritmo también. Compañeros, vamos a ver qué ritmo es el que suena. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Este es el ritmo que va a tener Laguna de Duero. Buenas, Alfonso. Muy buenas. A ver, te veo bien. Te veo animado. Claro que sí, con la camiseta y todo ya de fan, porque Luis Fonsi va a estar aquí en Laguna de Duero el próximo 10 de julio. Atención a 10 de julio, nos lo apuntamos. 10 a las 10 de la noche. Fíjense qué fácil es de recordar, ¿eh? 10. Despacito, vale. Despacito, despacito. Esa canción que no la oye nadie, despacito, ¿eh? Nadie. Bueno, yo creo que ya hasta la tarareamos en la cabeza, aunque no suene en ningún lado, pero es la canción del año. No voy a decir del verano, sino del año. Y tenemos al artista, al creador de la canción, lo tenemos en Valladolid, concretamente en el campo de fútbol de Laguna de Duero, en el estadio. Importante decirlo, a las 10 de la noche, como estamos viendo aquí, ahí lo estamos viendo. Y a ver, una cosa, lo que quiero, como hoy tenemos visita muy especial, vamos a ver, les digo, tenemos la oportunidad o tienen la oportunidad de ganar dos entradas. La manera es muy fácil. Compañeros, vamos a ver el número de teléfono que tenemos ahí, que es nuestro número de teléfono del WhatsApp. Ahí está, ahí aparece. Apúntenlo, porque ahora mismo están en casa, se graban y se ponen a cantar la canción de Despacito, a bailarla. Pues así de fácil nos mandan el vídeo y si son los mejores, se van a ganar dos entradas para disfrutar de este concierto que promete ser uno de los grandes conciertos del año en la provincia de Valladolid. Pero vamos a ver, ¿cómo sería? Alfonso, ¿cómo sería el ejemplo? Bueno, pues despacito, ahí con la musiquita, el móvil de fondo, un poquito bien. Así, ahí de ritmo. Y... Vamos a ver. Venimos por aquí, ¿eh? Imaginémonos, grupo de amigos ahora mismo que están viendo 8 Magazine Valladolid, ¿vale? Subimos la música y bailoteamos un poco, ¿no? Digo yo, despacito, vamos a verlo. Vamos a ver cómo sería despacito. Venga. No, sin vergüenza. Venga. Ahí. Ahí estamos viendo, 69, 50, 18, 52. Ahí tenemos a los linderos de Renedo de Esgueva, que ahora Virginia hablará con ellos. Muy bien, chicos, muchas gracias por haberos prestado. Y tienen el número de teléfono de WhatsApp para que puedan mandarnos sus mensajes y de esa manera conseguir esas entradas para ir a ver a Luis Fonsi. Vamos a por ello. El próximo 10 de julio, en Laguna de Duero, Luis Fonsi en directo. No te pierdas el único concierto en Castilla y León de su gira mundial. El 10 de julio, vive la mejor noche del verano con el ritmo latino de Luis Fonsi en el Estadio Municipal de Laguna de Duero. Compra ya tus entradas desde 25 euros en Ticketmaster, Pandora Entradas, El Corte Inglés y puntos habituales. Despacito. Bueno, tampoco pasándonos de despacito porque tenemos mucho contenido y no vaya a ser que se nos quede algo en el tintero. Virginia Labrador, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Despacito no, date prisa que voy a empezar con las fiestas de Renedo que comienzan este fin de semana. Pues venga, vamos a ver. Vamos a verlo. Pues como os digo, comenzamos este fin de semana las fiestas del Guindo en Renedo de Esgueva. Del 1 al 5 de junio hay que acudir, que lo vamos a pasar estupendamente, es verdad. Y estamos aquí con su alcalde y la concejala de Cultura y Fiesta, que nos va a contar un poquito en qué consiste esta fiesta. Buenas noches. Bueno, las fiestas son las del Guindo. ¿Por qué eso del Guindo?
porque fue la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, y en el trayecto descansó debajo de un guindo. Y ahí es la fiesta del guindo. Por eso se llama el guindo. La visitación, sí, eso es. De acuerdo. Luis, ¿qué tenéis preparado para estos días? Bueno, pues este año tenemos una programación muy diferente a la que habitualmente solemos tener. El año pasado, bueno, pues tuvimos un percance bastante grave y bueno, empezó una cierta demanda hacia buscar programaciones diferentes, porque todos los años era lo mismo. Nosotros desde el primer momento la corporación pues entendimos que no era necesario, pero viendo que sí que había demanda y que hay que escuchar un poquito lo que dicen la gente, pues preparamos dos tipos de programaciones. Una programación en la que buscábamos cosas diferentes que nunca habían sido, que nunca se habían hecho, como circo de calle, como una competición mucho más grande de lo que generalmente es un Grand Prix habitual, que es el Iron Team, o más charangas, más música, más orquesta y más pinchos populares, que a la gente le gusta mucho, o hacer la misma, la tradicional, que suele ser la que lleva festejos taurinos, que hacíamos dos, tres festejos taurinos, donde se incluía un Grand Prix, que sustituimos por este tipo de cosas, y se planteó a las peñas. Las peñas, ha habido mucho debate, tanto en eso como en las fechas, porque había gente que quería adelantar las fechas por el tema del fin de semana, y también otra parte que quería que se mantuviera lo tradicional del 1 al 5, y al final las peñas han optado por probar, como decía uno, decía, vamos a probar este año cosas diferentes y si no siempre podemos volver a lo que se hacía antes. Entonces se ha optado por una programación diferente, un poquito más diversa, un poquito a lo mejor más para todos, más para todas las edades, por así decir, y mantener y ser tradicionales, que yo creo que eso lo han hecho adrede, porque nosotros al final el viernes hemos metido y al final lo que hacemos es alargar un día más, aunque realmente y oficialmente empieza en el sábado. ¿Qué tenemos para este fin de semana? Pues para este fin de semana empezamos con la programación de guinderos y guinderas, que además de bailar muy bien, pues no son los que nos van a representar, son el orgullo nuestro del próximo año. Y a la vez tendremos el pregón infantil, que son dos niños del cole, que siempre elige el cole y que le dan un toque de diversión diferente. Y este año tenemos al Chef Peña. Todo el mundo conoce al Chef Peña. Pregonero oficial. Yo la verdad que le agradezco enormemente que esté con nosotros, porque sabemos que para él un sábado es una fecha muy, muy complicada y hace un esfuerzo enorme por estar con nosotros, pero había oído hablar muy bien de los pregones de Renedo y no se lo quería perder. ¿Lo tendremos allí el fin de semana? Allí el fin de semana. Estupendo. Las fiestas de Renedo no solo son el fin de semana, tenéis lunes, martes, miércoles, ¿qué tenéis preparado? Mira, pues el lunes tenemos preparado una gincana de peñas en la piscina y luego pues la orquesta. El martes es cuando hacemos el concurso Iron Team. Es un concurso participativo de pruebas extremas que se realiza en 1000 metros cuadrados de atracciones. Entre ellas está el puente tibetano, el pasillo de péndulos, la tela de araña, etcétera, etcétera. Y el miércoles luego va a ser hinchables. Hinchables, un tobogán acuático, una lanzadera, toro mecánico, el tren, el rocódromo. ¿Tenéis actividades preparadas para niños, para adultos? Sí, hemos tenido una capea el domingo, por lo cual también es algo que bueno, pues hemos metido a mayores. La misa, el acto religioso de la visitación con la procesión, donde los guinderos sacarán el guindo que han cortado el día antes del pregón, que es lo más tradicional, y las guinderas sacan a la Virgen en una procesión diferente que une lo religioso y lo profano y que no existe en muchos sitios. Y luego, bueno, pues habrá pinchos populares, habrá, como he dicho, habrá una actividad que a mí me parece que va a ser muy interesante, que es el circo de calle, atracciones de tanto malabares, telas, etcétera, en la plaza del guindo. ¿Cuándo será? El domingo a las 9 de la noche. Y bueno, como puede ver, el miércoles, que es el Día del Niño, el día más de hinchables, más familiar, un día pues que ya después de 4 días, más el viernes, pues si alguno que se irá de cata el jueves o el viernes, depende de lo que quiera cada peña, pues llegarán al miércoles alguno, son los que tenemos ya cierta edad, llegaremos reventados. Pero llegaréis. Sí, llegaremos, como sea. Sí. Bueno, y hablábamos de los guinderos, ¿qué son los guinderos? Guinderos y guinderas. Sí, bueno, nosotros todos los años, pues, miro los chicos que cumplen 18 años este año, los quintos de antiguamente.
Entonces, si vienen más de tres, hacemos un sorteo y luego los tres guinderos eligen a las cuatro guinderas. ¿Y qué función tiene? Los guinderos, pues dos de los guinderos llevan el guindo y el otro lleva la cruz en la procesión. Y luego las cuatro guinderas sacan a la Virgen. Estupendo. En la procesión. Nos vamos a levantar y vamos a hablar con ellos, que los tenemos ahí. Sí, sí, sí. Vamos allá. Vamos, acompañadme por aquí, que empiezan las fiestas de Zaratán. De Zaratán, iba a decir. Es que no, estuve en Zaratán la semana pasada. Claro. De Renedo, que vamos a ir este fin de semana. Pero antes vamos a ver los guinderos tan guapos que tenemos. Hola, buenas noches. ¿Quién me va a hablar por aquí? Ven, vente conmigo. Vamos a ver, ¿cómo te llamas? Silvia. Silvia, ¿cómo te sientes al ser elegida guindera? Pues muy afortunada, es una forma especial de vivir las fiestas y es una vez en la vida, así que a disfrutar. ¿Por qué sois tres guinderos y cuatro guinderas? Porque una chica va con el alcalde, que es la niña de la Virgen. ¿Qué tenéis que hacer durante las fiestas? Pues ir a misa, estar con los mayores, venir a la tele y pues dar premios, representar al pueblo. ¿Tenéis preparada ya la ropa que os vais a poner? Sí, hace tiempo ya. ¿Cuándo empiezan las fiestas realmente? ¿A qué hora hay que estar en Renedo este fin de semana? Pues a las 8:30 es el desfile de peñas y a las 9 es el pregón. Pues a las 8:30 te dejo que sigas con tus compañeros, vuelvo aquí con el alcalde y la concejala para que nos invitéis este fin de semana para que acudamos a Renedo, pero no solo el fin de semana, sino el resto de la semana también. Sí, bueno, nosotros somos un pueblo que estamos ahí cerquita, que estamos a disposición todo el año, pero este fin de semana o estos 5 días son unos días realmente especiales. Pedimos a todo el mundo que nos visite, que nos visite de manera divertida, pero que se olvide el cristal en casa a la hora de tomar algo por ahí, porque bueno, hemos tenido años en que se ha convertido en peligroso algo que tiene que ser solo divertido y que a lo mejor cuando terminamos de tomar nuestros chismes o pues a lo mejor ir al contenedor, dejar las cosas y ayudar un poquito al personal de limpieza y a todos los trabajadores municipales, está muy bien. O sea, que nos visiten, que se diviertan, que disfruten del amplio servicio de hostelería, de estos mayoriosos chicos, de las peñas de Renedo y que se lo pasen muy bien ustedes en Renedo de Esgueva. Que se lo pasen estupendamente, que tengan un poquito de respeto y civismo en unas fiestas, que vamos a disfrutarlas, pero con cautela. Eso es, sí. ¿Qué hace diferente a Renedo del resto de municipios? ¿Por qué es especial? Bueno, creo que para cualquiera de nosotros nuestro pueblo, aquí sí chicos, es el mejor. Y seguro que si viene ahora Mojados o viene Zaratán, dirán lo mismo. Sobre todo el sentimiento que tiene... La verdad que los pueblos de Castilla tienen un sentimiento de pertenencia que no se debe perder, por lo cual para nosotros siempre será el mejor. Yo creo que es un pueblo muy amable, es un pueblo que ha crecido mucho durante los últimos años y que la gente se ha integrado muy bien. Aquí hay una representación de chicos que son de toda la vida del pueblo y chicos que no, y están perfectamente integrados en lo que es la vida diaria del pueblo. Así que bueno, yo creo que eso es lo que hace especial el pueblo para nosotros, que es el nuestro. Pues eso, que nos vamos este fin de semana a Renedo, que seguro que otra gente dirá que sus pueblos son los mejores, pero yo os invito este fin de semana a que vayáis a Renedo a pasarlo estupendamente. Y ahora lo vamos a dejar, nos vemos el fin de semana, la semana que viene os lo mostraremos como nos lo hemos pasado en Renedo y ahora nos vamos con la uva. Muchas gracias. Muchas gracias. Celedonio Álvarez, vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica, muchísimas gracias por recibirnos en este campus Miguel Delibes. Usted también es director de este parque científico en el que nos encontramos y de la Fundación General. ¿Cuáles son las labores de su vicerrectorado? Podríamos resumirlas como que se encarga de la transferencia de conocimiento de la universidad, ¿no? La universidad hasta hace poco tiempo estaba basada en sus misiones estándar, ¿no?, que eran la docencia y la investigación. Pero desde hace poco, desde el proceso de Bolonia para acá, una de las misiones más importantes que tiene la universidad también es la transferencia de ese conocimiento a la sociedad en general y al tejido empresarial en particular.
Las dos, el ser director tanto del Parque Científico como de la Fundación General viene unido a ese plan de transferencia, porque mucha parte de la transferencia de conocimiento se gestiona a través de estas dos fundaciones de la Universidad de Valladolid. El Vicerrectorado de Desarrollo e Innovación Tecnológica es relativamente nuevo, se ha iniciado con este nuevo rectorado. ¿De dónde ha surgido la necesidad de llevarlo a cabo? Como he dicho, las misiones de la universidad, esta tercera misión de la universidad, de transferencia de conocimiento, cada vez va siendo más importante, ¿no? Y el rector de la Universidad de Valladolid ha querido darle mucho peso a esa parte de transferencia de conocimiento. Dividiendo, por un lado, lo que sería la investigación dentro de la universidad y el desarrollo y la innovación tecnológica. Esa labor es cada vez más específica. Hubo un momento en que se podían hacer las dos cosas a la vez, o era muy unido, pero ahora cada vez requiere, lo dicho, lenguajes distintos, comportamientos distintos, formas de contactar con la sociedad diferente, forma de contactar con los investigadores diferente. Por eso lo de hacer un vicerrectorado específico de transferencia de conocimiento que se llama Desarrollo e Innovación Tecnológica. ¿Qué puede aportar la UBA al sector empresarial? Nosotros tenemos un conocimiento en todos nuestros investigadores que queremos hacer que salga a la sociedad, ¿no? Ese conocimiento a veces está basado en la investigación que realizan. La investigación, que a veces se llama aplicada, fundamental, realmente es una cuestión de horizonte temporal. La investigación aplicada es la que en 2 años puede estar en la sociedad. Más o menos el desarrollo de ciertas investigaciones tiene que ver con, pues, a lo mejor 3-4 años, y la investigación fundamental básica es la que a lo mejor estaremos usando dentro de 10 años. Nosotros tenemos todo ese rango de conocimientos, tanto desde la básica como la aplicada. Lo que intentamos es hacer que las empresas de nuestro entorno se puedan servir de ese conocimiento que nosotros atesoramos, ¿no? No solo que quede para dentro de los laboratorios, sino que pueda salir también a la sociedad. ¿Por qué no llega toda esa labor de investigación al tejido empresarial de forma más habitual? Estamos poniendo en contacto dos mundos muy distintos. El mundo académico, los investigadores de la universidad, con un tejido empresarial. Hablan dos idiomas completamente distintos. Nosotros, desde el Vicerrectorado del Parque Científico y la Fundación General, lo que intentamos es traducir esos dos lenguajes para que puedan comunicarse. Un investigador tiene unas motivaciones de desarrollar cosas nuevas que no existen, con lo cual ahí no hay carreteras asfaltadas, son vías que no existen, está abriendo camino. Eso a veces está un poco desordenado, pero porque tiene que serlo así, tiene que ser desordenado, porque si no, no es investigación, es producción. Tú produces algo, ya sabes cómo va a ser y cuál va a ser el resultado. En cambio, en el otro lado de la balanza tenemos a las empresas que no entienden ese caos o no entienden esa estar tan poco dirigido, ¿no? Saber cuál va a ser el futuro próximo en los próximos 6 meses, ¿no? El hecho de poder saber cuándo van a poder producir y comercializar algo es algo en lo que que están preocupadas por ello, ¿no? Entonces, estos dos idiomas que hablan las empresas y los investigadores tenemos que hacer que coincidan. Lo que es el plan estratégico de transferencia hace que tengamos personas especializadas en esos dos mundos, para que sean capaces de poner en contacto y sacar nuevos proyectos, nuevos desarrollos que pueden llegar a la sociedad en general y que puedan hacer que tanto nuestra universidad como las empresas que colaboran con nosotros mejoren económica y socialmente. Y en cuanto a la materia de emprendimiento, ¿qué puede ofrecer la Universidad de Valladolid? Claro, nosotros como universidad tenemos varios tipos de emprendedores. Entonces, les asesoramos en todo lo que pueda ser necesario. El Canvas, o puede ser desde que llegan con una idea para montar una empresa hasta ir a la última ronda de financiación. Les ofrecemos todo el camino entero para poder ayudarles. Nuestros dos tipos de emprendedores generales son propiamente nuestros alumnos, que tienen muchas ganas y muchas ideas, entonces les ayudamos en casi cualquier sector industrial a que puedan comenzar con todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de una nueva empresa para fijar población. Y por otro lado tenemos los emprendedores que son nuestros propios investigadores, ¿no? Que a través de contratos de transferencia puedan comercializar alguna de nuestras investigaciones, ¿no? Para que sea bueno tanto para ellos como para la propia entidad, para la universidad. ¿Qué aporta la Universidad de Valladolid a aquellas personas o grupos que quieran investigar? La investigación tiene muchas formas de financiación y, como siempre, pues siempre todo es mejorable, ¿no? Si estamos hablando de investigación fundamental y básica, lo que ayudamos sobre todo es a la gestión económica. Cuando hablamos de la captación de dinero, de financiación del tejido empresarial, les ayudamos no solo en la parte de administración de esta financiación, sino también en la ayuda de captarlas. Hace no llega un año aprobamos un nuevo plan estratégico de transferencia en la Universidad de Valladolid, y en él
Bueno, se podía resumir en dos cosas, ¿no? Una, organizarnos mejor para que no haya diferentes, haya solapamientos dentro de la propia universidad y sus fundaciones en la gestión de este tipo de transferencia, y la otra en que vamos a ser muchos más activos, ¿no? La verdad es que no somos muy originales, porque realmente a nuestros alumnos, desde el punto de vista docente, cuando acaban una carrera, un grado, un máster, les decimos que no se pueden quedar en casa porque nadie les va a ir a buscar a su casa para conseguir trabajo, ¿no? Yo creo que eso lo estábamos haciendo. Nosotros como universidad estábamos guardándonos a nosotros nuestro currículum, nuestros servicios, nuestras investigaciones para dentro de la universidad y no lo ofrecíamos fuera. Entonces nuestro plan se basa en que vamos a ir a ofrecer nuestros servicios, nuestra investigación a las empresas en general, las de nuestro entorno y cualquier otra. Si hablamos de innovación, de investigación, de desarrollo, a todos nos viene a la cabeza el concepto de registro de patentes. ¿Cómo se encuentra la Universidad de Valladolid a este respecto? Claro, nosotros tenemos una oficina de valorización y de gestión de patentes. Valorización en el sentido estricto de la palabra. Ayudamos a valorar la investigación que realizan desde un punto de vista comercial. A veces puede ser a través de un contrato de transferencia con una empresa, a veces es un registro o a veces es el patentar ese tipo de gestión. Dentro de las patentes nosotros ayudamos a toda la tramitación, que no es sencilla, no es fácil, la tramitación tanto española como europea como mundial del tipo de patentes. La verdad es que dentro de la gestión de patentes estamos muy bien posicionados. En el año 2016 hemos patentado 24 patentes a nivel nacional y varias a nivel europeo. Eso nos coloca en un entorno entre las 6-7 primeras de España, ¿no? Entre las 11 mejores instituciones, contando absolutamente todo tipo de instituciones a nivel empresa pública y privada a nivel nacional, y entre las 6 o 7 universidades más potentes en este tema. Pero en el fondo lo que queremos es que la investigación de nuestros investigadores pueda llegar a la sociedad. Una de ellas es la comercialización, de nuestras patentes. Como vicerrector de Innovación y Desarrollo, ¿por qué deberían animarse los estudiantes, los alumnos, a dedicar su labor a la innovación y al desarrollo? Hay varias maneras, ¿no?, de aproximarse a la universidad como un estudiante, ¿no? Una cosa es estudiar una carrera, un grado, un máster muy profesionalizante, ¿no?, que te derive a ser capaz de realizar un empleo en muy buenas condiciones laborales, ¿no?, el tener capacidad de criterio, ¿no? Esa es una parte muy importante de lo que realiza la universidad. Pero yo creo que esa es la más conocida, ¿no?, la de la formación. Somos capaces de formar muy bien a todos nuestros estudiantes. Pero hay una parte que quizás la sociedad no está tan involucrada, en que no sabe que nuestras universidades, la nuestra en concreto, son muy potentes en temas de investigación. El que un estudiante sepa realizar, que haga un máster en investigación, un doctorado, le genera unas capacidades de espíritu crítico y de poder resolver cualquier problema, cualquier tipo de proyecto a nivel industrial o laboral en general, son unas capacidades que quizás no se tienen si solo haces una carrera, ¿no? Quizás cada vez vamos teniendo más necesidades de ese tipo en nuestro país, ¿no? No solo somos producción, sino que también tenemos desarrollo e innovación. Nosotros, a través de nuestros programas de máster y doctorado, formamos a estos alumnos en investigación. Y lo dicho, van a estar compitiendo a nivel mundial en investigación. No somos localistas, es decir, todas las investigaciones que hacemos están reconocidas a nivel mundial. Seguimos en 8 Magazine, en este caso nos desplazamos hasta Mojados, porque atención, no se pueden perder este fin de semana este elenco de actores de allí, del municipio, que van a representar una vez más este centenario, estos 500 años que se celebran del encuentro entre el rey Carlos y su hermano Fernando, y sucedió aquí en Mojados, en Valladolid, hace 500 años. Pero atención, las vestimentas, los trajes, la caracterización que ustedes están fijando. Luego nos centraremos con los actores a preguntarles sobre su acting y sobre todo las ganas que tienen de hacer ya que llegue el día, el fin de semana, y que todos los disfruten. Y nada más, vamos a dar la bienvenida entonces a Francisco Fernández, concejal de Cultura, y Adolfo López, alcalde de Mojados. Buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes, Alfonso.
Bueno, pues como les avanzamos aquí, vamos a hablar un poquito de ese evento que tienen ustedes la oportunidad de acercarse hasta Mojados. Y no es solo el encuentro entre aquel rey Carlos I de España y V de Alemania y su hermano Fernando, sino también tenemos campamentos, tenemos mercados, tenemos teatro, tenemos videomapping, que este año hay esa gran novedad multimedia. Bueno, vamos a hablar un poquillo de ello. Hola, pues sí, tenemos una gran variedad, como creo que no tiene que desmerecer un quinto centenario que no se celebra todos los años, y estamos muy contentos con la oferta que ofertamos este fin de semana para atraer a los turistas y a la gente de alrededor y de otras comunidades autónomas que también celebran este quinto centenario como estazones, porque esto implica tres comunidades autónomas: Asturias, Cantabria, Castilla y León. 10 municipios que celebramos, desde Tazones hasta Valladolid. Entonces, pues bueno, ahí estamos trabajando codo con codo todos con la ruta europea y estamos bastante contentos con el resultado. Bueno, en este caso también vamos a hablar un poco de cómo ha sido el proceso para interiorizar los personajes, todo el tiempo de preparación que lleva, ¿no?, ambientar Mojados en aquella España, ¿no?, de 1517, y sobre todo la colaboración de todos los vecinos en cuanto a caracterización y meterse en la piel de eso. Vamos a hablar de ello. Pues la verdad que es un evento que casi se empieza a preparar desde el día que acaba el anterior, el del año pasado. Pues ya empezamos a, pues, un poco valorar la anterior y generar y pensar nuevas ideas de cara a este evento. Y respecto a la gente, pues son cientos de personas que se caracterizan, se visten de época, participan en el desfile, con bailes, con diferentes actividades, entonces se implica el municipio bastante, bastante con el evento. Y sobre todo, hablamos antes de la gran novedad, ese aparato multimedia, ese videomapping que nos permite trasladarnos aún más si cabe a esa España de aquel entonces. Vamos a hablar de esa gran novedad. Pues estamos hablando de un espectáculo que yo creo que va a gustar mucho. Yo estoy deseando que llegue el sábado para poder ver la primera de los dos pases que hay. Y bueno, son 30.000 lumens de potencia. Estamos hablando de un espectáculo bastante interesante, vamos, al que estáis invitados todos a ir. Iré a verlo. Espero que os guste. Estaré allí, sí. Y bueno, también hay que hablar un poquito que se hace el evento Tapas en los bares, en este caso, Carlos V, Mojados tapeando. Vamos a hablar también de ello. Pues eso es una idea, una cosa que nuestro objetivo desde que hemos llegado al equipo de gobierno era sacar la fiesta de Carlos V a la calle, y el viernes ya el grupo de teatro La Tramoya lo hace en la Plaza de San Juan, el evento principal del sábado también. Y otro de los factores que nos faltaba y que estábamos muy empeñados era hacer una feria del pincho, donde el año pasado se implicaron 14 bares, pero bueno, alguno, como es muy céntrico, pues algún restaurante que se animó el año pasado, este año se han quedado en 9, pero los 4 o 5 restaurantes que también participaban en el pincho, hemos elaborado unos menús de la época, cada uno un poco libremente da lo que quiere y pone el precio que estima conveniente. Entonces hemos ampliado la oferta, además de pincho, el menú vale 2,50 euros, barato, con pincho y bebida. Pues yo creo que nadie, si no tapea el fin de semana, es, o sea, porque que no quiere. Lo tenemos todo, tenemos teatro, tenemos fuegos artificiales, tenemos tapas. ¿Qué más quieren para ir a Mojados este fin de semana? Bueno, vamos a emplazarles ya en los días y el lugar donde va a tener el evento. Adelante. Pues todo se mueve entre la Plaza de San Juan y la Plaza Santa María. El mercado renacentista se pone en la Plaza de Santa María, al lado del Ayuntamiento. Pero los actos principales de la imposición del toisón del sábado a las 9 de la noche y el teatro que lleva a cabo el grupo La Tramoya, el grupo local La Tramoya, es en la Plaza de San Juan. Estupendo. Bueno, pues nada, nos quedamos con esos datos, pero vamos a darles una pequeña muestra de lo bien que actúan y lo bien que se lo pasan aquí los auténticos, los protagonistas, los vecinos de Mojados. Así que adelante, vuestras mercedes, música, maestro. Thank you.
Estupendo. Ahí teníamos, por favor, señor alcalde, señor concejal, acompáñenos aquí. Aquí teníamos esta gran representación, que es un pequeño aperitivo para abrir boca que nos vayamos metiendo en la piel de aquellos años. Bueno, yo quería entrevistar a su realeza, a su alteza, señor Carlos V, primero de España, no me equivoco. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bueno, vamos a abrir un poquito de preguntas de historia, a ver los actores cómo se lo preparan. A ver, háblame un poquito de la figura de Carlos V y lo que le concierne en el evento de Mojados. Bueno, pues es una visita que hice, vamos, que hizo a Mojados, en el que pasaba allí una época histórica y se encaminaba a ser emperador. Bueno, y también tenemos aquí al hermano del gran emperador, que se conoce, ¿no? Aquel día ya por fin entre infantes dice, oye, que soy tu hermano, ¿no? A ver, adelante. Pues después de mucho tiempo... Fernando, ¿no? Sí. Fernando. Después de tanto tiempo, por fin los hermanos conseguimos reunirnos y en Mojados hallamos un lugar donde forjar nuestro imperio y de ahí para adelante. Bueno, estupendo. Y creo que estamos aquí con Leonor, perdóname que te está dando la espalda. Bueno, Leonor, ¿cuál es tu papel? Porque estamos hablando del rey, estamos hablando del hermano, pero en tu caso... Yo soy la hermana de Carlos y de... Fernando, que se me ha colado. Y les acompaño para que se conozcan, porque yo me conozco a Carlos, pero vamos a conocer a Fernando. Bueno, ¿ya hay nervios? ¿Estáis preparados para el fin de semana ya? A ver qué remedio, habrá que luchar contra ellos. Pero bueno, yo voy también a hacer aquí unas preguntillas a estas damas, vuestras mercedes, que están perfectamente vestidas al estilo de la antigua Castilla, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo, por favor, se tarda en elaborar aquí un traje de estos? Bueno, pues normalmente depende de la prisa que te des, pero unos 3 meses sí que se lleva. Estupendo. Bueno, pues nuestros mejores deseos para todos y lo más importante, me voy a poner aquí, que ustedes se vayan hasta allí, hasta Mojados, y vivan en primera persona y acompañados de todos los presentes aquí, en este caso el encuentro entre Carlos V y en este caso su hermano Fernando. Así que nada más, nuestros mejores deseos y allí estaremos en Mojados. Y nosotros continuamos, pero antes vamos hasta publicidad, así que no se vayan porque nada, estamos de vuelta. Chao. Me encantaría vivir un momento Carlos V. Acompáñame. Viajaremos a un momento histórico. El encuentro de los Habsburgo. Te invito a revivir mi paso en 1517 por Mojados, Valladolid. No te lo pierdas, del 30 de junio al 2 de julio.